Estamos muy agradecidos, tanto Borja como yo, a la organización y a todo el equipo Sport & You por traernos aquí a hacer corridas. Y nada, contentos, ¿no? Al final un podium y bueno, lo hemos pasado muy bien. Vamos ter Pepe aqui por muito mais vezes até concretizar aquela grande missão que você nos manifestou um dia destes, que era de lutar pelo primeiro lugar. Sim, sí, eu creo que, ou espero, esperamos alguma vez na vida ganhar este rally, que sempre temos algumas complicações, mas eu creo que estamos aí na luta por os tempos da vitória e este rally não foi del todo bem, sobretudo o primeiro dia sufrimos muito, mas bueno, tardamos um pouco em coger o ritmo e al final terceiros. Borja, ¿a cuántos años estamos juntos en el rally? Llevamos, creo que esta es la sexta temporada juntos desde el año 2015 y cada vez más contentos de poder seguir, de seguir formando a Pepe como piloto y intentando siempre mejorar y conseguir mayores resultados. Y satisfecho naturalmente con este podio no Rally Vinho Madeira. Sí, sí, por supuesto, muy satisfecho. Después, como decía Pepe, de los problemas que tuvimos ayer, que hemos ido arrastrando durante todo el rally, que no nos han dejado hacer la carrera que queríamos. Pero bueno, un podium es mejor que nada. Hemos demostrado velocidad en los últimos tramos y estamos muy contentos de volver a este rally otra vez.